cuento y más allá porque me puedes preguntar. ¿Ya está? Habla. Hola, hola, 1-2. Hola, hola, 1-2. 1-2, 1-2. Fíjate que estoy bien conectado, no está conectado. ¿Qué está conectado? Hola, hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para los, bueno, buenos días, 10:38, hora peruana, 11:38, acá en La Paz, estamos en la zona sur donde está el hotel Suite Camino Real. Acá a nuestras espaldas vemos también ya cómo la gente de utilería va a estar, digamos, está digamos, ordenando las cosas para llegar en 25 minutos, 20 minutos al estadio Hernando Siles de La Paz, donde Perú va a estar jugando frente a Bolivia, una circunstancia donde definitivamente Perú va a tratar de conseguir sumar la 3, algo que nunca ha hecho acá en la ciudad, ¿no? Algo que nunca ha registrado de visita en Bolivia. Y bueno, se da la circunstancia para que pueda conseguir esto el equipo que mandaría la cancha hoy Ricardo Gareca. Estamos hablando de este 4-3-3 o 4-2-3-1. Tenemos, digamos, con Galese, Marcos López, tenemos a Callens, a Ramos, a Luis Advíncula, Pedro Aquino, Yoshimayo Tun, Christopher González. Por izquierda Cristian Cueva, por derecha Gabriel Costa, como único punta Gianluca Lapadula. Esa es la formación expectante que se tiene, podrían haber variaciones. Vamos a ir en un instante también con la formación de Bolivia, del equipo de Farías, que bueno, hay mucha desazón con lo que pasa acá en La Paz. Y bueno, somos revista Cosa Seria y quiero antes empezar para agradecer a las empresas que hacen posible que podamos llegar hasta acá, Zapatillas New Rey, con la gente de Imperio Ropa Deportiva, Sublin Sur, Ventana Verde, Showbox Cleaning y obviamente todas las empresas que están siempre con nosotros en este apoyo importante hacia estas gestiones que se hacen desde el lugar de los hechos. Tenemos en la cámara de Pablo Quintana a los hinchas que han llegado de diferentes partes bueno, fuera del país, pero peruanos que viven en Bolivia. Acá estamos con un hincha. ¿Cómo estás, amigo? Justamente estás con la Roja que se va a jugar el día de hoy. El día, un triunfo podría registrarse hoy día en Hernando Siles. Bueno, yo como todo hincha peruano, la verdad que quisiera por primera vez que Perú gane en La Paz. Uh-huh. Sería histórico el momento. Yo predigo que 1-0 con gol de Lapadula. Gana Perú. Hay mucha fe en Lapadula. Claro, hay mucha fe. El reemplazo de Paolo Guerrero, que fue desconvocado por la lesión a su rodilla, y ahora nos quedan un único 9, que sería Lapadula. ¿De dónde llegas tú o vives acá? Yo vengo de Santa Cruz. Santa Cruz. Santa Cruz. Yo hace 5 años vivo en Santa Cruz. Uh-huh. Pero por esto de las eliminatorias me vine a La Paz. Ayer tomé mi un avión de la nada y ya vengo acá. Ojos cerrados. O sea, tratar de repente vas a estar presente en un hecho histórico, ¿no? Porque si Perú le ganaría, claro, digamos, va a ser un por tema, primera vez. Por primera vez en toda la historia de las eliminatorias. Listo, listo. Entonces, muchas gracias y bueno, vamos a hacer. Bueno, yo quisiera saludar a mi madre que está en Pucallpa y a mis amigos. La Tierra Colorada. La Tierra Colorada, sí, exactamente. Sí. A la jungla, a la selva, los selváticos, ahí estamos. Un gran abrazo, amigo. Gracias, gracias. Listo, pues seguimos acá con los hinchas que están reunidos alrededor del... acá estamos. ¿De dónde llegan, amigos? ¿Qué tal? De Cusco. Hola, Cusco, Perú. De Cusco. ¿Cuánto tiempo le ha demorado venir hasta acá, hasta La Paz? ¿Cómo ha sido el tema del viaje? Tengo entendido que todavía, muy temprano en la mañana, vivo peruanos que han tratado de cruzar por Desaguadero, otros lo han hecho en avión. Pero bueno, lo importante es que hay una gran cantidad, se ha asegurado, en la zona, en la curva norte, ¿no? Para los hinchas peruanos. Sí, así es. Hemos viajado un par de días con alguna dificultad, pero bueno, todo vale, ¿no? Hay que apoyar a la selección, estamos seguros que vamos a ganar. La expectativa para hoy es importante. ¿Podrían ustedes ser testigos, como le dije al hincha también, de un hecho histórico? Nunca se ha ganado en La Paz y me parece... Hoy vamos a marcar la diferencia. Sí, sí ganamos. ¿El marcador cuánto para hoy? 2-0. ¿Goles de quién? De Aquino y... La Foquita Farfán. La Foquita va a entrar a convertir. Al segundo tiempo. Es importante, ¿no? Y también, estaba hablando con hinchas bolivianos, hay mucha desazón con su público, perdón, con su selección por el tema de Farías. Es un momento clave para poder tratar de sacar los resultados, el resultado positivo acá. Sí, creo que no es un partido fácil, porque ellos se juegan también mucho, tienen 2 partidos de local, su última opción. Y bueno, históricamente no nos ha ido bien acá. Pero estamos confiados que esta vez sí, nos va a costar, pero yo creo que vamos a ganar, ¿no? Listo, es importante. Listo. Haremos historia. Listo, de todas maneras. ¿Tu resultado para el día de hoy? 2-0, como dice mi compañero, sí. A la hoja de 3, como arriba Perú, bien fuerte, ¿no? 1-2-3. ¡Arriba Perú! Listo, esa es la gana de los hinchas que se concentran alrededor
Estamos acá en el... Así es, amigos, estamos acá en vivo y en directo con los hinchas de la selección peruana, que ya está atenta, ella apostada en la puerta del Suite Camino Real, aquí en La Paz, Bolivia. Sí, es verdad, ahí tenemos a los hinchas que han llegado de diferentes partes del mundo. Vemos. Listo. Te venimos a alentar, si logramos los 6 puntos, volveremos al Mundial. Jugadores, jugadores, te venimos a alentar, si logramos los 6 puntos, volveremos al Mundial. ¡Arriba, Perú! Listo, importante, ¿no? Tu resultado para el día de hoy. Hoy día con fe ganamos 2-0, hoy día hacemos historia. Aquí está mi entrada, que voy a ingresar con la fe, con la bendición de un amigo que me ha obsequiado para poder estar presente aquí en el Hernando Siles de La Paz, alentando a la blanquirroja. ¿Quién te lo obsequió? ¿Se puede decir? Un amiguito. Es la tercera vez que voy a, entrar al Hernando Siles de La Paz. En los primeros partidos, hace años perdimos y después empatamos con gol de Mariño. Y hoy día la tercera la vencida. ¡Arriba, Perú! ¿De dónde vienes, amigo? Desde Pisco, Paracas. De Pisco. Y nos vamos para Buenos Aires, Argentina. Listo. Allá vamos, Buenos Aires. Listo, muchas gracias. El ánimo está a tope, ¿no? Los hinchas concentrados. Es temprano todavía, pero la gente ya está preparando las gargantas para lo que puede ser un hecho histórico, ¿no? Seguimos con los hinchas por acá que están, bueno, por la oportunidad de que pueda salir de repente por ahí la Padula, que es el más querido, ¿no? Están los hinchas acá. Amigo, ¿cómo estás? Estamos en vivo para Arequipa, para el Perú y el mundo. Coméntame, ¿de dónde vienes y cuál es tu expectativa para el partido hoy? Nosotros estuvimos en Cochabamba, somos ayacuchanos. Hoy ya ganamos sí o sí esos 3 puntos para nosotros, rumbo al Mundial, como sí. Sea, carajo. Sí. ¡Arriba! ¡Arriba, Perú! Listo, una barrita, una arriba Perú a la voz de 4-3, ¿ya? ¡Ve! 1, 2, 3. ¡Arriba, Perú! El ánimo, ahí están las señoritas, son de Ayacucho, me dice, ¿cuánto tiempo viviendo acá en Bolivia? Yo ya 4 años. 4 años. ¿Y cuánto tiempo le ha demorado venir hasta La Paz? Una noche nomás. Sí. Listo, es importante. Hay una gran cantidad, me informan también, pues de muy temprano ha estado pasando la frontera, muchos hinchas peruanos, se asegura una presencia importantísima en el estadio Hernando Siles, donde se podría convertir un triunfo importante. ¿Quién son los goles el día de hoy para ti? De la Padula, de... No sé, la verdad. La Padula es el más querido, ¿no? Sí, también de Cuevita. Listo. ¿Y a quién le mandas saludos en Perú, a tu familia? A mi mamá, si me ves. Y a mi papá también, a mi familia. ¿Cómo se llama? ¿Qué familia? La familia Gutiérrez, desde Ayacucho. ¿Verdad? ¿De qué parte de Ayacucho? De Ayacucho. Listo. O sea, uno cuando habla de la familia siempre se le toca a uno, ¿no? Y es un momento donde estamos todos unidos los peruanos y yo creo que se puede conseguir algo importantísimo, sí, ¿no? Sí, es verdad. Por la familia va todo, ¿no? Sí, listo, sí. Muchas gracias. Arriba Perú, entonces seguimos en vivo acá con la gente que está, bueno, ya la parte de la utilería está saliendo, va a salir en un instante para el estadio Hernando Siles de La Paz, donde hay una gran también cantidad de hinchas peruanos que están llegando y están tratando de conseguir. Ojo, las entradas estaban 70 bolivianos y en reventa están 100 bolivianos en estos momentos. Y bueno, están sacando también su agosto acá los revendedores de Bolivia. Así que bueno, seguimos con esta previa de lo que va a ser un encuentro importantísimo. Estamos seguros que vamos a conseguir, es un hecho histórico, ganar por primera vez en La Paz, ¿por qué no? Siempre de la mano de lo que pueda hacer Gianluca Lapadula. Listo. Amigos, un arriba Perú al lado de 3. 1, 2, 3. ¡Arriba Perú! Listo. Ahí está la barra. Ahí está, mientras estamos en los Suite Camino Real, donde en unos instantes van a estar, va a salir primero lo de tu utilería. Se informa que a las 2 de la tarde, sobre las 2 de la tarde recién van a salir jugadores, seguramente por ahí están concentrados, están descansando, van a almorzar temprano, sobre el mediodía, 11:30 será, y a las 2 de la tarde van a salir para el estadio Hernando Siles, que a las 4 de la tarde, hora boliviana, va a enfrentarse al país anfitrión, que es Bolivia, ¿no? Que no la viene pasando bien y hay que aprovechar esta circunstancia, ¿no? Somos Revista Cosa Seria, en vivo y en directo desde los exteriores. ¿Sabes, Pablo? Si puedes hacer una toma general. Seguimos para que vean un poco, Pablo, un paneo, digamos, amplio de lo que es muy importante. Estamos en la zona sur, Pablo, la zona sur, que estamos unos 25 minutos más o menos de lo que es el estadio Hernando Siles,
tenemos que estar también a la 1 de la tarde, hora boliviana, para recibir las credenciales. Somos revista, cosa seria. Agradecer a las personas que se suman a la transmisión y estamos pendientes de saludar a las personas que están comentando. Y que se, bueno, se están, hay muchas personas que en Lima, 10:48, Pablo, se están levantando, ¿no? Están recién despertando, así que bueno, ya les informamos que la gente acá está preparada para recibir a su selección. Y bueno, acompañarnos 2 de la tarde, 3 de la tarde de hora peruana, va a estar saliendo para lo que es el Estadio Hernando Siles de La Paz. En estos momentos solamente ahí están esperando, obviamente, un camión y un pequeño bus donde va a estar dirigiéndose el agente de utilería, la gente que es, obviamente se va a dirigir hasta el estadio. Muy bonito, ¿no? Remozado hace 4 meses, nos contaban. Estadio Hernando Siles de La Paz. Hay gente que ha venido de Argentina, gente que ha venido de Ayacucho, gente que ha venido de Cochabamba, peruanos que viven en diferentes partes de este país. Y bueno, esa es la expectativa que se vive en esta zona sur, a las afueras de los suites, Camino Real, ¿no? Camino Real que, bueno, hoy, mientras en un instante vamos a estar con la alineación también de Bolivia, somos revista Cosa Seria, le comentamos, agradecer a la gente de Zapatillas New Reiko, la gente de Imperio Ropa Deportiva, Ventana Verde, Sublisur, Showbox Cleaning, La Puntita, Delivery Bar. Vamos a informar cuál es el equipo titular de Bolivia, ¿no? Alejandro Ver es con, a ver si lo puedes, Alejandro tiene por ahí, si nos puede dar un instante con el equipo titular de Bolivia para lo que va a ser este encuentro, ¿no? Sí. ¿Qué tal, amigos de Revista Cosa Seria? Nos encontramos ya aquí en La Paz, Bolivia, y esta es la alineación del equipo verde para esta tarde en el Hernando Siles de La Paz. Va con Carlos Lampe en portería, por derecha va Marc Enoumba, ¿no? La pareja de centrales será Luis Joaquín y Jairo Quinteros, dejando al otro lado de la línea lateral a Roberto Fernández, ¿no? Más adelante en el mediocampo tenemos a Juan Carlos Arce, a Fernando Saucero y a Leonel Justiano, dejando ya prácticamente delantera a Ramiro Vaca, Henry Vaca y Marcelo Moreno Martins. Es la alineación que prepara el día de hoy, ¿no? En el partido de la tarde, el profesor César Farías, DT de la selección boliviana. Listo, ese es. Esa es la alineación prevista para el cuadro local. Somos revista, estamos en vivo en directo desde el hotel, ¿no? Camino Real. Estamos con la información, somos revista Cosa Seria. En un instante, Paolo sigue con la toma del hotel. Está viendo cómo la utilería está preparando lo que va a ser este camioncito que se va a salir hacia el estadio Hernando Siles. Así que esa es la información que se tiene. Mientras la gente en Perú todavía se está despertando, son 10:51, 11:51, acá ya vamos a entrar al mediodía. Ahí vemos también la seguridad, que obviamente especie de cuidado que le hace a los vehículos oficiales. Así que vemos también este bonito hotel, ¿no? En La Paz, que está ubicada en la zona centro de la zona sur, es verdad, Pablo, es verdad. Estamos mareados, Pablo, pero de todas maneras. La expectativa, exactamente, el partido se juega a las 4 de la tarde, vamos a estar con más envíos, esa es la expectativa que tiene, hay una agrupación, seguramente con el pasar de los minutos, de las horas, Paolo, se va a ir posicionando más hinchas, hay mucha hinchada que recién está asegurando sus entradas, y bueno, vamos a estar con toda esta cobertura, gracias a Paolo Quintana, Alejandro Mesías Lira. Listo, ahí vamos en el fondo, vemos a jugadores que están saludando, a ver, Paolo, por favor. Listo, listo. Listo, vemos ahí. No logro ver, por si me copias, vemos allá. A ver, vamos a buscar, estamos con la cámara de Pablo Quintana, la fotografía de Alejandro Mesías Lira, vamos a ver. Hay los hinchas, ¿no? Cuidado, hay los hinchas que están. La expectativa de los saludos también de los líderes de la selección peruana, Jefferson Farfán, Gianluca Lapadula, en estos momentos vamos a estar con todo lo concerniente a lo que pueda haber. Vemos ahí a la gente de utilería, ¿no? En el fondo vemos, a ver. La cámara, son imágenes exclusivas de la gente de Revista Cosa Seria, gracias a Show Cleaning, a Imperio Ropa Deportiva, Zapatillas New Reiko, ¿no? Así que muchas gracias por
en vivo y en directo desde La Paz, el hotel Camino Real Suite, Camino Real en esta zona sur de La Paz, a 25 minutos del estadio. Estamos ahí con la imagen de lo que va a ser la salida de la gente de utilería, ¿no? Pero por ahí en el fondo también se ven algunos jugadores y los hinchas están expectantes, también la cámara atenta de Paolo Quintana Velarde, tenemos a gente de Sublisur, Zapatillas New Raycon, así que estamos informando en vivo y en directo, tenemos lo que podría ser hoy una fecha muy especial, ¿no? Algo, digamos, inédito, el hecho de que Perú pueda llegar a conseguir 6 de 6 puntos por el momento. Recordar que Perú a las 2 de la tarde se va al estadio, hay que esa información, se dirigen al estadio, al término del partido se dirigen inmediatamente al aeropuerto para dirigirse bueno, y viajar, a hacer el vuelo hacia Buenos Aires, ¿eh? No se van a Lima, van de frente a Buenos Aires, así que, y bueno, Carrillo está en la expectativa si es que va a poder mejorar su situación y va a ser considerado o desconvocado en todo caso, ¿no? Así que, bueno, las oportunidades en delantera que tenemos son, en estos momentos, es Gianluca Lapadula, Jefferson Farfán, Santiago Ormeño y Alex Valera. Son los únicos jugadores que tenemos, Alejandro. Sí, los únicos justamente en la fuerza de ataque que tenemos y los más referentes en este partido, ¿no? Que va a ser muy trascendental para la selección peruana, de sus aspiraciones para poder ganarlo, ¿no? Listo, listo. Estamos ahí con la fotografía también de Alejandro, que está, ¿no? No la ha chocado a la altura, para bueno, es un arequipeño de corazón que está haciendo la cobertura en La Paz. Combinación con Puno, dice. Y bueno, mucho hincha peruano que se está acercando a esta zona, quiere estar de cerca con su selección. Bueno, hay que recordar, estamos ahorita, lo que está pasando ahorita en los exteriores del Hotel Suites Camino Real, se están preparando, llevando las camisetas, las pelotas, toda la preparación de utilería para lo que va a ser esta incursión en el estadio Hernando Siles. Recordar que la gente de utilería son los primeros siempre en llegar, así que tenemos ya esta partida, vamos a estar informando, cuidado con el carro, Paolo, hay que cuidarse, hay hinchas de Alianza Lima, de Universitario, de todos lados, ¿no? La gente está pendiente de lo que pueda pasar el día de hoy. Es un Bolivia que viene, digamos, mermado en sus circunstancias, Perú también con ausencias, pero que tendría la oportunidad para sacar 3 puntos importantes de acuerdo a la lógica, ¿no? De acuerdo, digamos, a las circunstancias. Es verdad, la altura friega, molesta, pero bueno, es un buen momento para poder romper esa racha que negativa de nunca haber ganado acá en La Paz, Alejandro. Sí, sobre todo que un equipo boliviano que no viene jugando bien, a pesar de que estos partidos ahí está perdido de visitante, pero igual hay que aprovechar este momento, es nuestro momento, ¿no? Es nuestro momento para que la selección pueda demostrar y pueda definitivamente después de todo esto ganar, ¿no? Ganar, ya hemos sacado, recordemos que ya hemos sacado un empate, ¿no? Aquí en Bolivia, en la era Marcarián, con gol de Mariño. Golazo de Mariño. ¿Y por qué no sacar ahora una victoria, no? Sí. Sería muy importante y fundamental. Ahí vemos también algunos hinchas que están hospedados en el hotel, Paolo, ¿eh? Hay que tener claro, hinchas que están hospedados en el hotel. Lo que está pasando es la gente de utilería, la gente, digamos, de la parte administrativa, que se dirigen de inmediatamente a hacer las gestiones primarias del estadio, ¿no? Eso es lo importante. Los hinchas están expectantes de lo que pueda pasar el día de hoy en el estadio Hernando Siles de La Paz, donde a las 4 de la tarde hora boliviana va a estar enfrentando a su similar de Bolivia, va a dar redundancia. Así que ahí vemos cómo sea. Primero sale el camión de la indumentaria, después la parte administrativa. Y bueno, vamos a ver cómo se registra esto. Los utileros, ¿no? Los utileros, la parte también, vemos parte de la digamos, la parte administrativa, Pablo, también del equipo, de las gestiones, ¿no? Así que vemos, ahí vemos esa salida, estamos en vivo y en directo desde La Paz, la zona sur de La Paz, que es el estadio, perdón, es el Suites Camino Real, de esta zona de esta bonita ciudad de La Paz, hay sol, importante para, sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar, enfrentar a las 4 de la tarde hora boliviana, 3 de la tarde hora peruana, a su similar de la verde, ¿no? Así que bueno, seguimos con la información. Es en las exteriores del hotel, vemos una gran cantidad, una nutrida cantidad de hinchas. Obviamente la afición está con muchas ganas de lo que pueda pasar el día de hoy. Y bueno, seguimos en vivo en directo haciendo la cobertura. Vamos a estar con muchos más videos en lo que pueda registrarse el día de hoy. Así que vemos a la gente que está haciendo, la gente de la seguridad del hotel, que están poniendo estas barreras, ¿no? Para que los hinchas tengan una especie de siempre de reserva, de recordar que hay un tema de protocolos que hay que cumplir
es importante. Sí, ok, ok, listo. Listo, 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 listo. Ah, aquí, Polo, si ponchas por allá, por favor, ya se ha cerrado esta calle, ¿eh? Se ha cerrado la calle, entonces ya esta zona va a estar libre, se ha cerrado esta calle, somos Revista Cosa Seria, es el caminante, así que la gente está expectante de lo que pueda pasar. Estamos en los exteriores del hotel, ¿no? Así que... Listo, 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 listo. Listo. ¿Cómo están? ¿Saludos para quién? ¿Para quién? ¿Quién para toda la familia Pampa, que está allá en el Perú. Saludos desde Bolivia. Listo. ¿Cuánto tiempo viviendo acá en Bolivia? Uf, dedicando ya más de 20 años. 20 años. Sí. Pero hoy día gana Perú. Hoy día se le puede ganar a Bolivia. Ah, se le puede ganar, sí. No pasa nada. Es el momento indicado, ¿no? Es el momento, con eso clasificamos, nos vamos al Mundial otra vez. 2-2 de la Padula, 2-0. Vamos. Listo, listo. Creo que va para Padula de Ormeño. Un saludo para Piura. Ya tiene la camiseta firmada. ¿Quién te la ha firmado? ¿Qué te le dio? Ahí está, Renato. Ahí son Flores y Renato. Listo, mira. ¿Cuándo te la firmaron? Me lo firmaron hace 2 años que estaba en Perú. Justamente jugadores que no pueden ser por lesión, pero de todas maneras, hoy día hay otros jugadores que lo pueden suplir de buena manera. Claro, por ejemplo, Costa lo puede suplir a Edison Flores sin ningún problema. Hay que ganar, tenemos que ganar. Listo. Ahí tenemos, están separando obviamente la gente, los hinchas están separados. A ver, quiero mandar saludos, saludos a ver, Pablo, acercar. A ver. ¿Saludos para quién, amigo? Acá, para Cusco. Venimos radicando ya 4 años. Somos estudiantes acá de Bolivia, 4 años. Saludos para Cusco, para toda mi familia y para todos, ¿no? ¿Para qué familia? Porque obviamente es extraño. Allá, ¿no? Para mi familia, la familia Silva. Silva, sí, Kiko. Kiko. Tienes que decirle que te estás portando bien. Allá, no, no, claro, obviamente. No, hemos venido con toda la plata ya. ¿Le han gastado la plata? Ah, claro. En las entradas. Ah, la mensualidad, todo ya. Para... ¿Cuál es el resultado del día de hoy? Oye, 2-0. 2-0. 2-0. Por el Perú. 4 pepas. ¿No? 4 pepas. Sí. O sea, Perú. No solamente te basta el hecho de ganar, sino que hay golear. Ah, golear. Sí, ¿Cuál es de quién? A ver, ¿por de Cueva y La Padula. 2-2. 2-2. ¿Se llena la tribuna? ¿Cómo? Claro, claro, sí, obviamente. Claro, estamos todos. No, hay bastantes peruanos, sí, es verdad, acá estamos los hinchas. ¿De dónde viene, maestro, usted? Puno. Vengo de la ciudad del departamento de Puno. De Puno. Puno. ¿Qué tal ha sido? Hemos sido testigos, hemos venido por Desaguadero. Los hinchas le ponen mucho corazón, ¿no?, para poder ingresar. Y hay más gente que ha venido el día de hoy. Sí, bastante gente vino a ver el partido. Hoy gana Perú. 2-0, 2-0. Listo, acá la gente de seguridad del hotel está cumpliendo con el tema de poner. Han cerrado ya esta calle, porque seguramente ellos prevén que más hinchas van a llegar. Hay una gran marea blanquirroja que va a estar presente hoy día en Hernando Siles de La Paz. A la 1 van a estar más o menos acá. Sí, hay que recordar que la gente nos informaron de la gente de la blanquirroja sobre... A la 1 va a estar... Pero van a salir a las 2 de la tarde, Pablo. A la 1 de la tarde en la Plaza Sucre van a hacer el banderazo acostumbrado de la gente de la blanquirroja y las barras organizadas. Así que, bueno, esa es la información que se tiene. Están cerrando todo ya, la gente está queriendo buscar primera fila para poder, digamos, tomar posición. Ahí vemos. Ahí está. Listo. La seguridad también. Ahí estamos, vemos. Ahí. Listo. Importante, ¿no? Ya se viene agrupando la gente. Los hinchas están expectantes de lo que pueda hacer su selección en momentos nomás. Recordar que... En 2 horas va a estar saliendo la selección, 2 horas, 2 de la tarde se va a dirigir para el Estadio Hernando Siles de La Paz. Vemos a los hinchas de corazón, ¿no?, que hacen el esfuerzo por llegar hasta acá. Listo. Cusco, ¿no? Cusco, listo. Qué hermoso es el Cusco, ¿no? Hermoso. Nosotros venimos al equipo, pero también hay que reconocer Cusco. Cusco es bonito, Cusco. Sí. Vamos Perú, a ganar. Vamos. Se siente un poco, es natural sentir esta ansiedad, esos nervios, ¿no?, antes del partido. Sí, mira, nosotros ni hemos desayunado, no tenemos hambre, pensamos no almorzar porque hay esa ansiedad, ¿no? Ese deseo de que empiece ya el partido y podamos ganar, ¿no? Después ya se puede comer lo que sea. Uf, sí, olvídate que sí. Listo, la gente está contenta, ¿no? Listo. Ahí está la gente de Cusco también. ¿Qué tal, hermano? De Cajamarca. Cajamarca. ¿Vives acá o has llegado, digamos, solamente para el partido? Estudio en Cochabamba, hace 3 años, medicina en Univalle y pues he venido, ¿no?, a alentar a la selección. Listo, un futuro médico entonces. Sí. Tenemos acá. Listo, sí. Genial, ¿eh? Tremenda profesión en estos tiempos de pandemia. Ahora, ¿cuánto sería el resultado para ir de hoy, tío, para ti? Con un 2-0 y goles de La Padula, ¿no? Hay muchas, se ha ganado el cariño de la hinchada de La Padula. Sí, totalmente, ¿no? Ha demostrado, ¿no?, partido a partido, que ha ido jugando, yo creo que se ha ganado el cariño de todos los peruanos. ¿Has conseguido tu entrada
¿Ya con tiempo de anticipación o recién hoy día? No, recién hoy día, llegado a las 6 de la mañana. De frente, reventa, sí, reventa. ¿Cuánto con 100 bolivianos? 100 bolivianos, ¿no? Listo, eso es lo que se está cobrando, listo. Es la gente que está, hay mucha gente que está en esta situación. Estamos acá, hay que dejar de trabajar a la gente de la seguridad, que están, en un ratito, Pablo, han acercado los dos buses para poder ingresar. Vamos a ocupar este paso. Lastimosamente nosotros tenemos que poder ir a recoger nuestras acreditaciones. Estamos acá en vivo y en directo. Somos Revista Cosa Seria, informando, el único medio del sur del país presente siempre en el lugar donde, digamos, el lugar de los hechos, ¿no? Esa es la información. Agradecer a la gente de Imperio, Ropa Deportiva, Zapatillas New Raycon, Ventana Verde, Sublisur, ¿ah? Chobos Cleaning, La Puntita Delivery, y obviamente a las empresas que van a estar siempre apoyándonos en estas circunstancias, ¿no? Un abrazo para Junior, también que está Andrea, que están parte del equipo, que se han quedado y han hecho una excelente transmisión, primero Andrea, en el partido Perú-Chile, donde se han conseguido los puntos. Y bueno, hoy estamos nosotros acá para llevarles a cabo todas las incidencias, ¿no? Todos los pormenores. En la fotografía pícara de Alejandro Mesías Lira, está obviamente atento a lo que pueda pasar el día de hoy. Y bueno, vamos a estar en vivo, en directo, desarrollando la información. Son las 12 y 4 del mediodía, han pasado 4 minutos de este mediodía, y bueno, estamos en los exteriores del estadio, del Camino Real. Vemos a Nico Rey, ¿cómo estás? Ahí, Nico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Listo. Vemos al jefe de prensa, jefe de imagen, jefe de prensa, Nicolás Rey, que está, bueno, expectante de lo que pueda pasar. Y bueno, vamos a hacer la cobertura como es costumbre en nuestro medio de comunicación, así que los dejamos hasta un instante, Pablo, donde vamos a seguir con más videos, más en vivos, así que conéctense, compartan la transmisión, y bueno, lo dejamos con la imagen de Pablo Quintana.